Hello, good evening. Hello, good evening, Waldir. How are you today? I'm fine, and you? Very good, thanks for asking. Hello, welcome, Brian. Tiempo de no verle, Brian. Bueno, ya se volvió a ocultar, ni modo. Yes, it. Okay, ya la de. Pena, la pena. Ah, okay, you're shy. Don't be shy. No sea, no tenga pena. Yeah. Excellent. Waldir, Cecilia, Brian, Carlos con su hoodie de nuevo, Johnny, Kevin, Josué, Kelly. Okay. Welcome to the class and it's joining. Who's joining? Ronald. Okay, guys. Welcome to the class. Bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a estar hablando de un par de cositas. Vamos a estar hablando del weather, que es el clima. So, for example, right now it's raining. Aquí está lloviendo. It's raining. And we're going to be talking about the seasons. ¿Saben qué son seasons? ¿Alguien sabe qué son seasons? Estaciones. Estaciones. Exactly. Oh my God, you're so smart, guys. Son bien inteligentes. Okay, because alguna gente me dice seasons, es como la sazón, teacher, tal vez, no, like seasons son las estaciones. Y a las estaciones les quieren decir stations, no. Estaciones es como en inglés es como una gasolinera, gas station, o podemos decir, for example, I don't know, train station, bus station, right? So that is not correct. Pero ustedes son muy inteligentes, good job. Okay. So, and we're going to be talking a little bit, un poquitito. A little bit about clothing. Otra vez, clothing, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando del clothing yesterday. Excellent. So, ya somos un par. So, I'm going to say welcome everybody. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas por parte de Inglés Corporativo and me, en mi persona. So, I'm going to be teaching you today. A ver, ¿quién se acuerda de mi nombre aquí? Primera pregunta del examen. What's the teacher's name? Teacher's name. Diana. ¿Cómo? Diana. 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 Okay, okay. I was like, what's the teacher's name? Y todos estaban como, what did she say? Sayas. 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 Sayas, Diana Sayas. Okay, very good. Lo vieron en WhatsApp, ya vi. Okay, excelente, guys. So, we're going to be talking a little bit about that today, lo que les dije, the clothing, de nuevo, sobre seasons and weather, y también sobre las posesiones. Mayor parte de la clase, like a big part of the class, is going to be about possessions. Va a ser sobre posesiones. Porque they can be a little bit tricky, pueden ser como confusas, tricky, pero si se les pone atención y si se practican, so, después van a volver a ver ese tema y van a decir, ojalá estuviera aprendiendo eso de nuevo. Okay, so we have more students right now. So we're 20. That's good. Ya somos un buen número. And I will say again, welcome to the class. Bienvenidas y bienvenidos por parte de Inglés Corporativo. ¿Y la teacher que se llama? Diana Sayas. Excelente, excelente. Ahí está, ya estamos bien, bien. Ok, excelente, guys. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del día de hoy. Ahora, preguntas. Porque en el grupo anterior me pasó que, like, they had a lot of questions. Tenían muchas preguntas sobre la plataforma. No tanto de sobre los trabajos, sino que les mandaron un correo que no habían avanzado. Entonces, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. A mí me pasó, teacher. ¿Ya? Yeah, ¿y por qué? ¿A usted también, Kelly? Y Cecilia y Kelly, ¿por qué parte van? Por la lección 4. Uh-huh. ¿Y Kelly? Sí, lo que pasa es de que es por lo que le había comentado la vez pasada. De los ejercicios que había tenido problemas, pues no los he solucionado todavía.
Kelly, es cierto. Bueno, voy a hablar con usted más tarde. Voy a anotar su nombre aquí para acordarme. Ok, Kelly y Cecilia. Okay. Yo también recibí el WhatsApp. ¿A usted también le escribieron, Jennifer? Pues. ¿Y por qué ejercicio va? Ando en 4. Ok, este es el problema, que me están diciendo varios y varias que hay un problema como con el sistema porque ya están por la section 4 y no les dice que han avanzado. Y me dicen que si van muy atrasados. No, si van por el tema que yo voy enseñando, significa que van al día. Si van atrás, pues sí, ¿verdad? Pero si ya van adelantados, pues eso es un plus. Incluso creo, I even think that some people in here already got asked for the paperwork for next module. Creo que algunos ya les dijeron sobre el paperwork, sobre los papeles para el siguiente módulo. Ya mandaron. Sí. Okay. A mí me dijeron que tentativamente podríamos estar iniciando en 11, June 11. No, I mean November. Estoy en June. November 11. El 11 de noviembre. No sé si a ustedes les dijeron eso. Sí, eso. El 11. Sí. Okay, excelente. Ok, so vamos a ver ahí cuáles son los problemas que están sucediendo. Pero bueno, por el momento estamos todos bien. Excellent, guys. Para iniciar la clase, vamos a iniciar hablando de nuestros clothing. So we're going to be talking about clothes, sobre ropa. Ok, so we're going to be talking about what we are wearing right now, lo que estamos vistiendo en este momento. So for example, I will say my shirt, and my shirt is a bottom down long sleeve. Si se fijan, es long sleeve. It's a bottom down long sleeve shirt, and it's black. My black shirt, ok, o my shirt is black, puedo decir también. Esperen un momento, voy a hacer para que me escuchen mejor. Ahí está. So, and then I will say that my pants, mis pantalones, my pants are brown. Okay, so they are brown. And I will say, no le voy a mentir, my flip-flops, my flip-flops are black. Okay, podría decir my shoes, pero voy a estar mintiendo. My flip-flops are black. A ver ustedes ahora qué me pueden describir. Voy a ver a preguntarle aquí a Kayla, que la veo súper atenta. Todo, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Nada. Sí, claro, lo que usted está vistiendo, así como yo lo describí. My shirt is yellow. My jeans are blue. And my flip-flops are pink. Excellent. You see, she said my jeans. She didn't say my blue jeans, right? Very good job. Excellent. Vamos a ver aquí a alguien que no estoy viendo. Porque quiero imaginarme cómo andan, ¿ok? Ya no me muestran su cara. Voy a imaginar cómo están. Jenny Meléndez, cuénteme. Okay, I wear. Simplemente dígame my, y yo le entiendo, my shirt, my short, my pants. My t-shirt is color pink. No diga color, solo diga pink. My t-shirt is pink. Okay. I am Tams. My pants are el color que son black. Uh-huh. ¿En sus flip-flops o tiene shoes? Shoes. Okay. Shoes. Tennis era Running shoes. Are black. Excellent. Igual pueden decir tenis, because they understand tennis shoes, or you can say sneakers. Sneakers es la más utilizada. Sneakers. Brian, ¿quiere describir? No, tengo una pregunta. Es que ayer en las sesiones de los clubs salía un sneakers. Entonces no sé si son lo mismo que
¿Cómo era? ¿Shoes running o running shoes? Running shoes, sneakers. Sneakers es lo mismo. Ah, bueno, gracias. Esa era mi pregunta. Yeah, pero de hecho, yo diría que los running shoes son como bien específicos para correr. A ver, los que son apasionados por los zapatos van a entender eso más que yo. Que, por ejemplo, los running shoes son a los que le dan duro. Y luego tenemos sneakers, que incluso son coleccionables y que nunca los usan y solo los compran para que estén guardados. Porque ese es el propósito de un sneaker, supuestamente. Pero para mí, they are all sneakers. Yeah. So, for example, les pudiera poner un ejemplo práctico, pero no sé. Vale, les voy a poner un ejemplo práctico. For example, this, in my case, this will be like running shoes. This will be like running shoes and sneakers, maybe these ones. This will be my sneakers. Okay? So, como más para correr, pero estos como que son más incómodos para correr. Yeah, I will say so. Pero sneakers, yo les digo sneaker a todos. Okay, very good, guys. Let's go with Cecilia. I want to know what you're wearing. Cecilia Morán. Hola. Hello. ¿Me puede decir así como my shirt? Yes. My shirt is blue. Uh-huh. My shorts are black. Uh-huh. ¿Y los shoes? No, la otra palabra, ¿cómo es? ¿Los sneakers? No. Flip-flops. ¿Flip-flops? My flip. My flip-flops are black, dijo. Are black. Ok, me too, chócale. Ok, guys, tengo una pregunta que con el otro grupo me funcionó de una manera increíble. Some of you like to listen to K-pop. Algunos o algunas de aquí les gusta el K-pop, K-pop, ¿no? No. Ah, pues no me va a funcionar con ustedes. Pero igual me lo van a ayudar a describir porque este personaje me ayuda a mí para describir. Aquí tengo uno de estos muchachos que cantan coreano, right? Y quiero que me describan cómo qué está vistiendo. What's he wearing, okay? So we have someone in here. And I want to know what he's wearing. His name is Suga, okay? Suga. So I want to know what Suga's wearing. So Suga, if you can see, he's wearing a light green. No sé si se ve bien que es un light green. So he's wearing a light green sweater with a red apple. And he's wearing light blue. ¿O qué color es este? ¿Cómo se dice ese color? ¿Se dice? Light blue. Light blue with white spots. Con unas manchitas blancas. And what colors are his shoes? A ver si pueden ver sus zapatos. ¿Qué color son? White. White. Excellent. Excellent. Good job, guys. Tengo otro aquí que ustedes me van a ayudar a describirlo. No le gusta el K-pop, pero yo tengo el material para que me ayuden. Okay. So, I have this other one. So, him is Jungkook, right? So, a ver quién me describe cómo es que está vistiendo Jungkook. Gabriela Beatriz le gusta, dice que quisiera participar. Ok, Gabriela, dígame cómo está vistiendo Jungkook. Ya no dije que... Pero se le nota en la cara, dice. Vale, no me digan pues, yo lo puedo elegir. Kayla, dígame. What's he wearing? Porque es que Gabriela, otra vez el audio no se le escucha. Kayla, no, I can't hear you. Es que no veo bien, creo. A ver, lo voy a sacar del empate. Pero creo que son... Ah. Espéreme, que lo voy a romper esta cosa si no lo veo bien. Porque aquí le voy a dar una técnica para describir cuando una persona... A ver, so, he's wearing what? ¿Qué colores ve, Kayla? White and blue. And blue. So, but all his clothes, the big part of his clothes, are ¿qué color? ¿Qué color se ve la mayor parte de su ropa? White. Entonces, cuando ustedes vean algo así, digan all white. His clothes are all white. Son todas blancas, ¿verdad?
Simplemente decimos, his clothes are all white. And we can see a little bit like a JK, que es como red y blue, ¿verdad? And what color are his tennis shoes or his sneakers? ¿Qué color lo ven? Gray. Gray? Light blue. Gray. Light blue. Light blue. Okay, it's between light blue, but I will say like it's gray. Es algo como en between light blue y gray. Le digo, ha de haber un color que se llame así, pero yo como no sé los colores así específicamente, like I don't know. Okay, very good job, guys. Muy bien. Ya vi que con ustedes no funcionó mucho lo de los K-pops. Vieron el otro grupo, se me emocionaron tanto que todo el mundo quería describirlos a todos. Hasta los 7 tuve que traer. Con ustedes solo pude sacar 2. Ok, let's go. Vamos a ir ahora con las otras personas. Voy a pedir una descripción más y quiero que Ignacio me diga what he's wearing. ¿Qué color son las cosas que está vistiendo? Ignacio Pérez. ¿No me escuchan, creo? ¿O el micrófono lo tiene apagado, tal vez? Ok, vamos a ir con alguien más, porque necesito avanzar. Ronald Edenilson. Edenilson, ¿verdad? Ok. My t-shirt is a gray. It's gray, solo quítale el A. El A no es necesario. It's gray. My pant is blue. Are, porque los pantalones es un nombre plural. Ok. My pants are blue. My shoes is black. Shoes, ¿cuántos son shoes? ¿Es uno o son dos? 2. Entonces sería is o are. Are, ok. My shoes are black. Excellent, you guys. Muy bien. Ahora, voy a pasar directamente. Perdón. Diga. Short es plural, ¿no? ¿O es shorts? Hablar de shorts, como los shorts. Yeah, sí, they are shorts. Shorts es plural. Like, my shorts are... Nunca gray. Singular, nunca singular. No, porque en español también tal vez se podría decir mi short, ¿ok? Mi short. Pero short, like, yeah, Carlos was saying, short es corto, ¿ok? Short es corto, ¿ok? Ok, very good job, guys. Vamos a pasar al tema del día de hoy porque van a ver que no es complicado, pero it can be tricky, can be confuso. Los que no me dijeron se salvaron, pero si me quieren decir y me dicen, teacher, yo estuve practicando cómo decirle mi ropa, hasta me vestí bien por usted y me va a hacer esto, por favor, yo le doy la palabra. A ver, ¿alguien va a hablar? ¿A alguien le quita el impulso? Nope. Ok, excelente. Yo dije, hasta se vistieron súper bien para venir a escribir y cómo le voy a quitar yo esa oportunidad. Imposible. Ok, let's go in here. So we're going to be talking, well, vamos primero con la fecha. Wednesday, October 28th, 2020. Ok, so Wednesday, October 28th, 2020 or 2020. We're still on section 4. Estamos en la section 4, pero ya vamos pasando de la mitad. So we're in 4.5, que vamos a hablar de possessives. Y ya van a ver por qué les dije que necesito tiempo para hablar de los possessives. Porque básicamente los possessives, hay 3 tipos de possessives. Para indicar que algo me pertenece a mí. To say that something belongs to me, I can say it like 3 ways. 3 ways. O que le pertenece a alguien más. Then we're going to be talking about the weather and seasons. Esta palabra, girls, pronúncienla bien. No cometan el error que yo cometí. Yo esta palabra incluso ya iba para graduarme y yo decía weather. ¿Ok? Uno comete errores, uno es humano. Pero no puedo hablar español. Oh my God. La correcta pronunciación es weather. Weather. ¿Ok? Weather. Seasons. ¿Ok? Weather and seasons. Ahora ustedes pueden ir a decir, yo esta palabra la pronuncio bien y estoy aprendiendo inglés ahorita. Y la teacher ya se iba a graduar y no la sabía, fíjense. ¿Ok? Weather and seasons. Seasons, ya me habían dicho muchos que ya saben qué significa, ¿qué era? Ahora ya no me van a decir.
Estaciones. Estaciones, ¿verdad? Las estaciones del año. Ok, very good. Vamos a pasar, esto ya lo hicimos, vamos a pasar a este tema que son los possessives. Vamos a hablar aquí un poquito de possessives. Y en este caso, voy a explicarles primero esta primera columna, para que ustedes entiendan lo que vamos a estar hablando. Los pronombres son todo lo que reemplaza a un nombre al hablar. So, pronouns are there instead of nouns, en lugar de los nombres. So, we have I, que means I, you, estoy hablando directamente con esa persona, he, que puede ser Brian, puede ser Carlos, puede ser Kevin, right? He. Then we have she, that is she, si estuvieran hablando en mi tercera persona, ¿verdad? Or it can be Kelly, or it can be Kayla, or it can be Gabriela, or it can be Kelly de nuevo, porque Kelly está dos veces. Cecilia, okay, good. So she is ella. And we have it for things and animals. We, siempre que yo estoy incluida con las personas, o que yo estoy incluido con las personas, right? It will be we, we. Luego tenemos you, ¿y por qué está you dos veces? A ver si alguien me dice por qué está you dos veces. Singular y plural. Exactly, because you is for one person and you, it can be for two or more people, okay? They es el plural de estos tres. So, for example, si hay a boy, un chico, and three girls, tres chicas, and a dog en el parque. Entonces tenemos a boy, three girls, and a dog. Entonces yo quiero decir que ellos están en el parque. Yo simplemente digo they are at the park. They are at the park. Or they are in the park. Both ways works. Okay? So este es el plural. Puedo ser el plural de cualquiera de estos tres o de todos revueltos. Y luego vamos a hacer un ejemplo aquí de estos que están acá. Miren. Hay dos columnas para hablar de los posesivos. Y please, 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 les pido que pongan mucha atención a lo que voy a explicar en este momento, porque no es un tema tan difícil, pero que si se pierde la atención y no se le, pues no se escucha bien, lo pueden perder. Entonces, voy a explicar por qué hay dos columnas. Básicamente hay dos columnas porque una, que es la primera, this one, it talks about something that belongs to someone, que algo que le pertenece a alguien, pero el objeto que pertenece, lo decimos al final o después de la palabra. Solo le voy a dar un ejemplo. My computer. Primero digo el adjetivo posesivo, my. ¿De quién es? Es mío. Es una descripción, por eso es un adjetivo, porque es mío. My. ¿Qué es my? La computer. Computer. Right. Pero en el otro caso voy a mencionar el objeto primero y después la posesión. Entonces, en el otro caso, ¿qué es lo que, cuál es el objeto? Computer. The computer. ¿De quién es? It's Mike. You're so smart, guys. Son súper inteligentes. ¿Ok? Ahora, también puedo decir the computer is mine o simplemente puedo omitir la computadora. Ya se pregunta y dicen, oh, whose is this computer? ¿De quién es esta computadora? Whose is this computer? Oh, it's mine. ¿Verdad? It's mine. Vamos con el siguiente ejemplo. Your house. ¿Ok? ¿Cómo sería en este caso el ejemplo? Ajá. ¿Lo escuché? The house. Are. No. Is yours. Yours. Okay. Very good. The house is yours. ¿A quién le pertenece? A ti. Tenemos number three en este caso. O sea, aquí abajo dice his and his. Y si se fijan en este caso es lo mismo. La palabra no cambia. Es his and his. So, his new phone. Okay.
su nuevo teléfono. ¿De quién? De él, ¿verdad? His new phone. ¿Cómo sería esto entonces con el otro ejemplo? New phone. Ajá, the new phone. Is his. Excelente, guys. You're so smart. Son bien inteligentes. Four. Luego tenemos her. A ver, a ver. Ok, Stephanie. Comprendo. Gracias por avisarme. Entonces tenemos his new phone. The new phone is his. Ok. Luego tenemos el four. Her. Red. Car. Ok. ¿Cómo sería el ejemplo aquí entonces? The car. The red car. The red car. No olvidemos lo que describe ahí, ¿verdad? The red car is hers. Y aquí sí cambia porque este lleva una S al final, ¿verdad? Yes. The red car is hers. La siguiente, tenemos it. Y en este caso dice que no se utiliza. ¿Ok? Porque el it al final es como el suyo de la cosa. No, ¿verdad? Entonces solamente decimos it's big door. Puede ser la puerta grande de la casa. Y aquí simplemente vamos a decir the house big door. ¿Qué me pasa? ¿Ok? Ahí no se menciona. It's big door, bla, bla, bla. Aquí en este caso sí va. Or, díganme un ejemplo de un objeto. Table. Ok, or table. ¿Cómo sería de la otra forma? The table is ours. It's ours. Or excelente. Ours. Luego en el siguiente ejemplo, ¿cómo va? Your keys. Espérame, espérame. Ok. Your, háblenme de cualquier ejemplo. Keys. Keys. ¿Y cómo sería el otro, de la otra forma? The keys are yours. The keys are yours. Ahora theirs. Their, deme un ejemplo de algo. Cualquier objeto. Tienen bastante vocabulario, jacket, pants, I don't know, house, whatever. Sunglasses. Sunglasses. Ok, their sunglasses. ¿Y en el otro sería? The sunglasses. Sunglasses. Are they? Excelente. ¿Y como son bien buzos, háganme ejemplos así ustedes. Así, cortitos, así como yo los hice. Lo mismo que yo hice aquí, háganlo ustedes en el chat. Pero así, cortitos, puntuales. Vamos.
Teacher, una pregunta. I mean, yes. Este, ¿verdad que el it's que aquí se utiliza no es lo mismo que abreviar el it is? No, porque cuando lleva el apóstrofe es otra cosa, es el verbo to be. Pero en este caso, como no lleva el apóstrofe, es el su de eso. Gracias. Okay. Si tienen preguntas, me dicen. Very good, Kevin. Nada más que en la parte de pants, recuerden que es un plural, por lo tanto, Kevin. Y en el or le hizo falta una S. Nos comimos una letra ahí. José Mata el Sol, en la parte de the cell phone, it's mine. Si no estuviera la parte que dice the cell phone, sí tendríamos que agregar el it. Pero recuérdese que el it es un pronombre. Entonces, si lo agrega, ya está diciendo como el teléfono, eso es mío. Ok, entonces el it está de más, solo diríamos is. Si no estuviera el sujeto que es the cell phone, entonces sí tendríamos que utilizar el it para reemplazar al sujeto.
También recuerden, guys, que estoy viendo ese problema de nuevo, no solo en uno, sino en varios casos, que me están agregando el color después de lo que describe. Y recuerden que va antes, ¿ok? El adjetivo va antes de lo que describe. Gracias a los que ya enviaron, que serían Jennifer, Kevin, Giselle, José Matalsol, Waldir, le faltan, José Ernesto, Keila Patricia, Ronald Edenilson, Jennifer Tamara, le faltan. Carlos, David Ernesto, David, Gabriela, Brian, ah, okay, Jennifer, ahorita reviso. Me hacen falta, hay unos. ¿Saben qué pasó cuando les pregunté los de los K-pop? ¿A quién le gusta el K-pop? Todos dijeron, no, no, nada. Pero cuando saqué los keychains, los llaveritos, varios pusieron cara de... Y yo digo, ¿les da pena decir que les gusta el K-pop? Reía, teacher, porque a mi hermana sí le gustan. ¿Cómo dicen? Yo solo me reía porque a mi hermana sí le gusta. Por eso se reía. No es porque me gusta, diga. Gabriela. Gabriela está con fe. ¿Cómo dice? Keila. Solo personas a mi alrededor le gustan. Ok. Solo mi compañero, quizás. Gabriela dice que ella sí se les revela. Gabriela Beatriz dice, yo me revelo. El K-pop es lo mejor. Ok, Jennifer, comprendo entonces si cualquier cosa pasa, comprendo que es el internet because of raining. Y aquí es raining también. No sé si pueden escuchar la lluvia en mi background. Teacher, diga. Pero usted no contestó si usted va a seguir el otro curso con nosotros. Esa misma pregunta me hicieron en el otro grupo. Les dije que iba a preguntar, yo creería que sí, porque se han mantenido varios. El problema es cuando se mantienen pocos, se van disminuyendo el número, entonces lo mezclan con otros grupos. Si no, okay. Yo creería que yo seguiría con ustedes, a menos que no quieran. No, porque queremos. Porque queremos. Ok. ¿Qué querés? Ya dije yo. No me hablan y me van a hablar para decirme que, ¿sabe qué? Ya no. Sí, ok. Voy a averiguar eso y les voy a decir si voy a seguir yo. Creería que sí. Si ya les enviaron lo de los papeles para inscribirse, háganlo a la brevedad. ¿Ok? Lo más pronto posible, porque así el curso depende de todos los inscritos cuando inicie el curso. Entonces, mientras más rápido hagan eso, significa de que vamos a empezar más rápido. Y es feo cuando se tarda uno empezar un mes, porque, guys, en un mes se olvida todo de nuevo. Entonces, no hay que perder el ritmo. Entonces, es mejor inscribirse rápido para que volvamos y volvamos y volvamos.
Okay. Lo de los papeles, no sé, bueno, cómo lo envían los demás, si en Word o en PDF. Bueno, yo lo envié de las dos formas la primera vez, pero no sé cuál es la correcta. No sé los demás. No sé, ¿en cuál los han enviado ustedes? Okay. Es que puede ser en cualquiera. Pero lo pide firmado. Yo, por ejemplo, como vimos eso, entonces yo lo firmo, lo saco impreso, lo firmo, luego le tomo foto y pego la foto en Word. Y o se puede escanear. En Word. O se puede escanear. Sí, en Word lo mando. Ajá, o se pueden escanear. Sí, pero escaneado queda en PDF. El escáner es como que... En PDF, en el PDF pero, o imagen. Ahí está un link. Si me oye, ¿cómo? Ahí está un link que sube las fotos de un solo en Google Drive, creo, ahí mismo en el mensaje que mandan. Ah, sí, sí, es un link de inglés corporativo donde se puede vincular de un solo. Uh-huh. Bueno. Okay. Bueno, yo creo que de ambas formas sería correcto, o sea, cualquiera que lo envíen con tal que tenga su firma, porque interesa saber que es usted, ¿verdad?, el que está participando y no otra persona. Ok, excelente, guys, estoy viendo aquí, me hacen falta algunos, gracias a los que lo acaban de enviar. Thank you, Zoraida, thank you, Delmi, thank you, Cecilia, excellent, good job. A ver, hay unas cosas tal vez que no quedaron muy claras, pero voy a explicar la siguiente parte, porque esto... es más complicado que lo que expliqué aquí, en esta parte, it's a little bit more complicated, y lo otro es bien fácil, es como súper fácil. Nos ahorra un montón de trabajo, cosa que no existe en español. Si sienten que estoy gritando, díganme, porque me estoy viendo súper fuerte y siento que no me oyen, ¿ok? Grite que no oímos casi. ¿Cómo? Así está bien, porque yo casi no oigo. Ah, ok, entonces le voy a seguir gritando. Ahora voy a sacar todo el coraje que traigo dentro desde que no me hablan. Ok, very good, guys. Vamos a ir aquí. Les voy a explicar para qué funciona esta. Es, miren, eso es bien fácil. Pasa que en español nosotros queremos decir todo literal en el inglés. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo the house of, ¿quién? Pedro. Okay. Literalmente yo estoy diciendo la casa de Pedro, literal, pero no se dice así en el inglés. Si ustedes ya vieron el video, perdón, si ustedes ya vieron el video sabrán que no se dice así, sino que a la persona a quien le pertenece. El número ahí del taller de mecánico. ¿Alguien me está hablando? El número mecánico. No, lo que pasa es que... Yo solo escuché en audio a alguien. Es que cuando hablan por teléfono, se no. Ah. Entonces, la conversación que tiene con otros. Ah, ok. Igual cuando manda audios a WhatsApp y cosas así. Ok. Yo pensé que me estaban hablando y como, a veces sí escucho que es otra cosa, pero ahorita con la lluvia yo dije, me están hablando y no oigo. Ok, thank you. Esperemos que el mecánico diga que sí, ¿verdad? Lo que sea. Ok, the house of Pedro. So, literalmente estamos diciendo la casa de Pedro, pero en inglés no. En inglés vamos a decir a quién le pertenece la cosa. Entonces, ¿a quién le pertenece la casa? Obviamente le pertenece a Pedro, ¿verdad? Entonces, en Pedro agrego yo el apóstrofe, que es ese apóstrofe que ustedes ven acá. Ok, agrego este apóstrofe y luego agrego la S. ¿Ok? Pedros. Ahora, ¿qué es lo que le pertenece a Pedro? Tal vez no oigo, a ver. Puede ser no se le entendió. Ah, perdónenme. Tenemos the house of Pedro. Dije que a Pedro, que es que le pertenece a la casa, se agrega la S. ¿Qué es lo que le pertenece a Pedro? Pedro's house. No sería de Pedro's house. No, solo Pedro's house. Uh-huh. So, for example, si yo digo que yo voy a ir a la casa de Pedro, entonces yo digo, I'm going to Pedro's house. ¿Ok? I'm going to Pedro's house. Pero en inglés a veces
omiten la mayor cantidad de palabras que puedan y simplemente van a decir esto, miren. Oh, I'm going to Pedro's. Y ya se entiende que va a la ¿qué? A la casa de Pedro o al lugar de Pedro. Entonces, I'm going to Pedro's. Y ya, simplemente así dicen. That's it. Y ahí muere. Ahora, les voy a poner un ejemplo que probablemente ustedes conocen. Todos ustedes. Así lo diríamos literalmente. Así lo diríamos literalmente en el español. Miren. The restaurant of Wendy. The restaurant of Wendy. Pero lo correcto sería ¿cómo? Wendy's restaurant. Wendy's restaurant. Pero como lo acortan todo de nuevo, entonces ¿cómo diríamos? Wendy's. ¿Ok? Si ya entienden que es el de Wendy's, entonces simplemente Wendy's. Entonces, por eso es que Wendy's se llama Wendy's. ¿Sabían ustedes? Ese apóstrofe con esa S. Yo he visto muchos lugares que quieren hacer como los nombres super fancy, guys, y les ponen esa apóstrofe y esa S arriba y ni sabemos lo que significa a veces, ¿verdad? Pero es eso. Es propiedad. Propiedad en el objeto. Por ejemplo, la computadora que está aquí es mía, ¿verdad? So, the computer is mine. Pero ¿a quién le pertenece la computadora? A la teacher, ¿verdad? Entonces, aquí sí digo Brian D, en este caso. ¿Puedo decir D? ¿O puedo decir teacher's computer? La computadora de la teacher, ¿ok? The teacher's computer. Ahora digamos, a ver, vamos a ver, quiero ver ahí. Muéstrenme, los que tienen la cámara encendida, muéstrenme un objeto que tengan cerca de ustedes. Ok, miren todos los teléfonos, un libro creo que tiene José ahí. Cuaderno, una cup, una cartera. Gracias, ya me dieron inspiración. Very good, thank you very much. Ok, entonces, creo que... Brian, muéstrame el objeto que mostró de nuevo. What is that? Is that like paint? ¿Pintura? Yeah, es pintura acrílica, ¿verdad? Entonces yo voy a decir... ¿A quién le pertenece? A Brian, ¿verdad? Brian's paint. ¿Ok? Brian's paint. La pintura de Brian. A ver, Josué, ¿qué es lo que me enseñó? ¿Josué Ernesto? ¿Eso es un libro? Estudios sociales y cívica. ¡Wow! ¡Qué estudioso, ¿verdad, Josué? Entonces yo digo, Josué... Josué es... Ah, miren, Josué. Josué termina aquí, ¿verdad? Perdón, ese no tiene la tilde. Lo siento. Josué's book. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Voy a borrar esto. Este acabo de borrar. Les voy a dar un ejemplo de unos casos especiales. Cuando un nombre termina en S, le voy a agregar otra S, teacher. Como decir, Carlos House. Así digo, teacher. No, ¿ok? Eso no sería, sí se puede, pero lo más correcto es omitir la segunda S y agregar el apóstrofe. Y ahí ya se sobreentiende que estamos hablando de una posesión, ¿ok? O podríamos estar hablando con un plural también. Voy a darles otro ejemplo. Carlos House. Ok, voy a hacer estas pequeñitas para que puedan las otras. Ok, ahí está. Por ejemplo, the boys. Digamos que son varios chicos, the boys. Y yo quiero decir que el carro de ellos, ¿ok? The boys, y agrego aquí el apóstrofe, the boys' car. The boys' car. ¿Ok? ¿Ven ahí? Entonces, esto queda claro que la S es para darle propiedad a algo. Pero tenemos que conocer el nombre o a quién
para poderle agregar la propiedad a quien le pertenece, ¿verdad? ¿Me comprenden cómo? Tienen que tener un nombre, ¿cómo? No, es que, por ejemplo, yo en mi trabajo, en mi empresa hay dos compañeros que se llaman Daniel. Uh-huh. Cuando yo me dirijo un correo a ellos, yo le pongo Danieles. Pongo Danieles, cabal, uh-huh, con el apóstrofo y la S. ¿Con apóstrofo y con la S? Uh-huh. Danieles. Tal vez en español podría tener sentido, ¿verdad? Pero en inglés les está dando una propiedad. Les está poniendo propiedad a ellos, ¿verdad? Ok, so that's important that you know. Es muy importante que sepan por qué está esa apóstrofe ahí. Y ahora muchas cosas probablemente que ustedes han visto, que ustedes conocen, van a tener sentido ahora, right? Por ejemplo, Wendy's. No sé si ya lo sabían. No, y si no lo sabían, es un nuevo dato para ustedes, ¿verdad? Ok, good job, guys. Ahora vamos a hablar del otro. ¿Qué diga? Por ejemplo, usted ha puesto Carlos House. Allí solamente se pone el apóstrofe, pero no se agrega la S. Porque ya Carlos termina en S. Sería una redundancia si yo pongo así. Y lo mismo sucede en Boys. Uh-huh. Cuando son varios y es singular, ya no se pone la S, sino que solo se pone el apóstrofe. Correcto. Yo podría hacerlo porque hay casos que ustedes van a ver y van a decir, ay, mire, la teacher me dijo que no, pero miren, aquí está. Se puede. Pero estéticamente y mejor se ve así. ¿Ok? Es más correcto decirlo de esa manera. ¿Resuelvo su duda, okay, Giselle? Sí, gracias. Ok, you're welcome. Ok, good job, guys. Vamos a la siguiente parte, que es esto. Seasons, que habíamos hablado ya, que son las estaciones. Existen four main seasons, o four seasons. We have four seasons, ¿ok? Las four seasons que we have en el mundo son spring, summer, autumn o fall. Yo diría que ustedes le digan así, fall, porque es el más común. Autumn es como bien elegante, pero se dice fall. Y winter. Nosotros en El Salvador podríamos decir que tenemos dos, si no es que una aquí en Oriente, ¿verdad? Dos, que son spring y summer. La gente dice que es esta época donde está lloviendo, le dicen el invierno. Ay, no, ya viene el invierno cuando está lloviendo. Sí, culturalmente se le conoce de esa manera, pero legalmente eso es el spring, ¿ok? Esa es la época del spring. ¿Por qué es la primavera? Spring. Porque en la primavera llueve, ¿ok? That's what it is, rain. Ahora les voy a explicar el ciclo de eso. Spring es para que las hojas crezcan. Son hojitas nuevas las que están acá. Then in summer, tenemos todo verdecito de nuevo y está el sol y vamos a la playa y eso, de summer. Eterno summer del Salvador. Luego del summer, viene el fall, que es cuando todas las hojas se caen. ¿Y por qué se caen? Why do they fall? Porque viene el winter. Y en el winter los árboles no tienen hojas porque están llenos de nieve y hay mucho frío. Por lo que la naturaleza no crece tan fácilmente en este tipo de condición, ¿verdad? Sí. Entonces, para el spring, todos esos árboles que se habían quedado sin hojas, vuelve a crecer en spring. Y este es el ciclo. Este es el ciclo. ¿Okay? Como dijo un filósofo del 2020, la vida es un ciclo. Entonces tenemos spring, summer, fall, winter. ¿Ok? Esas son las cuatro seasons que existen. Pero nosotros podríamos decir que solo tenemos dos. Spring and summer. Aunque si le quieren decir winter al winter, that's okay. I don't mind it. Good. Ahora vamos a pasar a tipos de climas. Weather. ¿Cómo decir el clima en inglés? How to talk about weather. Repito. Esto que está aquí se pronuncia weather. Weather. Okay. Vamos a hablar del weather. When we have the sun up, okay, and it's very sunny. So this is sunny.
Then we have some clouds, algunas nubes grandes, right? So they are big. Entonces podemos decir que está partly sunny porque hay muchas nubes. Cuando tenemos pocas nubes, a little bit of clouds, pero hay nubes y el sol está, pero hay, siempre hay nubes. We always have clouds. So we say partly. ¿Cómo se pronuncia? Partly. Partly. Partly cloudy. Partly cloudy. Then we have weather, que es muy común aquí en el país, que está el sun and it's raining, ¿verdad? Sun and rain. Sun and rain. Luego lo que está pasando en este momento en mi casa y en las de ustedes, de algunos de ustedes. Raining. It's raining. Thunderstorm. A ver si alguien sabe qué significa thunderstorm. Tormenta. Tormenta de... trueno, de rayos. Exactly. Luego, it's snowing. Cosa que no pasa aquí. Okay. Dicen que pasó una vez allá en el Pital. En el Pital. Dicen que, ajá, dicen que ha pasado ahí en el Pital. Si algún día pasa aquí en Usulután, es el fin del mundo. Okay. Luego tenemos cloudy, que aquí sí es completo con clouds. Okay. Aquí ya no, ya no vemos el sun, solo es cloudy. Completamente cloudy. Luego tenemos el windy. ¿Qué es windy, guys? Es el... ¿Cómo? Con viento, octubre. Con viento, ¿verdad? Con viento. No vamos a decir la otra palabra que podría ser para eso. Que en la otra clase me dijeron, teacher, se dice vento. Y yo, no, se dice así. Se dice con vientos. En español solo hay una palabra sola para ello. Luego tenemos el rainbow. Rainbow. Okay, this is a rainbow. Luego tenemos, teacher, ¿y aquí por qué dice tornados? ¿Se equivocó usted? No. En inglés se dice tornadoes. 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 Se escribe igual, se pronuncia tornado. Diferente. Tornado. Luego tenemos el hurricane. Siempre es como JS, no digan hurricane. Okay. Hurricane, no. Hurricane. 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 Okay. Y aquí en El Salvador no hay muchos. I think, I believe they are not like that much. Porque tenemos muchos montañas, en volcanoes. So, ellos nos protegen. Luego tenemos clear. Que es cuando hasta podemos ver the moon. The moon, o sea, la luna. Eso es que está all clear. Todo clear. ¿Se entiende? Despejado. Yes, yes, that's what it is. Okay. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Cloudy. Y pueden decir ustedes, esta es una oración que ustedes pueden decir, mírenla. Today the weather is, hoy el clima está. Today the weather is cloudy. Rain. Today the weather is sunny. Sunny. Today the weather is rainy. Today the weather is partly cloudy. Today the weather is windy. Today the weather is stormy. Okay, stormy, así se llama la hija de, ¿cómo se llama esta tipa? ¿Kylie? Yeah. Yeah, Kylie, stormy. Today, miren, es bien contenta la hija por lo visto. Today the weather is stormy. Today the weather is snowing. Y aquí podemos hablar de temperature. ¿Ok? De temperatura. Ya vamos a hablar de temperaturas, si nos queda más tiempo de eso. Teacher. Dígame. Can you repeat that, please? Party. ¿Todo? No. ¿Cuál? Por, no sé cómo se pronuncia. Partly cloudy. Ah, eso. No la escucho bien. Ok. Partly cloudy. Okay. Voy a repetirlo de nuevo. Okay. Parece que estoy haciendo un video de lo que... ¿Cómo? ¿Qué significa en español? No entiendo. Medio soleado. Ajá. Partly cloudy, okay. Es parcialmente nublado. Nublado. Ajá. Cloudy. Ok, repito. Partly cloudy. Partly cloudy. Excelente, ¿ok?
Si dice partly sunny, es si es parcialmente nublado. I mean, soleado. Okay. Very good job, guys. Thank you for being here today. I will see you tomorrow, que es el último día de la clase de la semana, ¿verdad? De las clases de la semana. La siguiente semana estaríamos entrando de martes a viernes, from Tuesday to Friday, ¿ok? Los espero mañana. Voy a ver si puedo resolver algunas de las dudas que me dijeron. Que si yo le voy a dar clases, ¿ok? Que si, ¿por qué les aparece? ¿Cómo dice? Hacemos un plebiscito para que quede. Ah, ok, ok. Y también tenemos por qué a algunos les aparece que no han avanzado si ya van por la 4, ok. So voy a trabajar en eso. And thank you for being here. And I will see you tomorrow, ok, guys. Bye bye. Bye bye. Have a good night. Okay, teacher. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night.